Si queréis verme como tatuador, y no solamente a mí, sino también a las hermanas Fernández, que la tenemos por aquí a todas ellas, bueno, falta Andrea. Si queréis ver eso, quedaros hasta el final del vídeo. Y además voy a explicar todos los tatuajes que tengo y cuáles los que más dolor me han producido. Todo esto se explica en este vídeo, así que os recomiendo, si queréis reíros, si queréis el arte de tatuar que tienen estos deditos de por aquí, que os quedéis hasta el final del vídeo. Ahora sí, que empiece la acción. ¿Qué pasa, 1000 Experiences? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Nuevo vídeo y nueva experiencia, amigos míos. Os explico un poquito el detalle del vídeo. Voy a ser muy rato, os explico el vídeo. Va a ser muy rápida la explicación. Estoy de nuevo con mi colega Pedro. Siempre que veáis en el vídeo tatuaje, tatuándome, tatuaré, va a estar este hombre en el de esto. Ya hago el spoiler del futuro. Y la idea, como habéis visto, es ser tatuadores. Obviamente hay invitados en este vídeo, ya lo habéis visto en la miniatura, así que, bueno, ya estáis más que spoileados, pero la idea es que vosotros de aquí, vosotros, la audiencia, evaluéis quién es el mejor tatuador. Y el tatuaje no va a ser solamente en plan de ponernos a tatuar y ya está, sino que voy a tener que hacer unas cuantas más cosas, ¿no, verdad? Sí. Perfecto. Antes de nada, explicaros qué es lo que vamos a hacer, os voy a enseñar todo el material. Acabamos de llegar al estudio, porque realmente esto no es un estudio de tatuaje, pero bueno, lo hemos adoptado para que se pueda hacer así. Y estamos, mira, una pista, ya sabéis de... Bueno, sí, coño, ¿para qué digo nada si ya lo habéis visto en la miniatura? Estoy con la family Fernández, que mira, por favor, la cantidad de... Ahí, eso, muy bien. Bueno, aquí tenemos a todos los integrantes del vídeo: Raquel, Moretati, Patri y Juanju, para los que no lo conozcáis. Y Andrea está en el baile. Una pregunta que os voy a hacer aquí rápidamente: ¿vosotros vais a participar en siendo tatuadoras? Es decir, ¿vais a intentar hacer también tatuajes? Sí, yo. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, pues nada, pues vamos a hacer lo siguiente. Os voy a enseñar el equipo que trae, porque bueno, esto no es solamente una máquina como un bolígrafo, no, esto tiene sus cableados, su historia, su aguja, hay que poner sus guantes, en fin, un poquito complejo. ¿Dónde está el setup, Tito? ¿Dónde lo vamos a poner, por cierto? Aquí, ¿no? Para hacer los... Bueno, la piel... La verdad, y la piel sintética se puede hacer realmente aquí, con presión del resto del público. Pues listo. Ahora, en cuanto saque el material, montaré la máquina, os explicaré un poquito de qué va la historia y haremos los tatuajes y nuestros diseños en esto. Para el que no lo sepa, es piel sintética. Es decir, simula la piel, pero no es piel. Así que así nos evitamos tener algo, un destrozo en el cuerpo. ¿Estás preparada? Uh-huh. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Y estás preparada? ¿Tú también, Juanjo? Perfecto. Aquí os enseño un poco todo el setup. Ya me lo ha medio preparado, aunque parezca que está todo completo. Aún falta lo peor, ¿no? Que es montar la máquina. Totalmente. Me enseñarás un poco, ¿no? Por lo menos me dirás los pasos. Te dejo y a tu... Ah, fantástico. Un vídeo de YouTube. Vale, y si me cargo la máquina, ¿qué es lo que pasaría? Esto es piel sintética, ¿vale? Simula la piel porque, bueno. Así que nada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me toca montar un poco la máquina. Aquí tendríamos lo que es la aguja, la bobina. Por otro lado tendríamos el cacharrito este, que es básicamente donde se agarraría para hacer el tatu. Y la tinta, bueno, aquí un poco todo el utensilio. Y ahora vamos a montar la máquina, con tu permiso y con el permiso de este cacharro de por aquí. Vamos a poner la mano a la obra, ¿no? Dale caña. Bueno, ahora con la ayuda de Juanju vamos a hacer la parte del dibujo. Aquí tengo un folio en blanco y no sé todavía lo que voy a dibujar. Una espada, yo lo veo bien, porque es simple, es rápido. ¿Sí? ¿Una espada? Se dice simple. O un hacha. Un hacha de luchador, tío. Voy a dibujar un hacha, ¿vale? Voy a dejar aquí así una toma rollo timelapse para que veáis cómo dibujo ese hacha. Os enseño el resultado final y luego vamos a la parte del calco. Estaría, tío. Ya tenemos preparado el tatu, el diseñito ha sido rápido, pero ojito, ¿eh? Qué guay, ahora yo. Ah, ¿que te vas a unir al dibujo? Tengo mi papel. Ah, es que a mí también. ¿También me ha dibujado, coño? Hombre, manda un papel así. Eli, Moretati, ¿tú también vas a dibujar? Por supuesto. ¿Y tú, Raquel? ¿Tú quieres tatuar? ¿Tú quieres tatuar? ¿Quieres tatuaje en la piel? Venga, dale rápido el dibujito. ¿Qué vas a dibujar? Dale rápido. Ah, bueno. Es que no sé si una casa o una flor. Una flor, algo sencillito, ¿no? Vale, la Tata ya tiene su dibujito que ha hecho... Una flor. Una florecita. Es un cohete. Está guay, Julio. Está guapo, ¿eh? Escúchame, poquita broma, ¿eh? Venga, un cohete, ya está. Poquito, a ver, mira, chicos. Ahora, segunda parte, una vez que tenemos el diseño, lo que hay que hacer es el calco. ¿Qué significa el calco? Pintar sobre esto, aquí, para que se quede esto aquí. Una plantilla, lo que viene siendo una plantilla. Y después eso lo que hace es, se le echa como un líquido, un gelcito, ¿no? Uh-huh. Se le pone y haces... Y como los matutanos que tenían antes los... Exactamente. Los pegatines, pues se quedan y ya sobre ahí se hace el tatu. Es que ya hemos hecho muchos tatuajes, tío, ya me voy aprendiendo. Así que bueno, no nos vamos a enrollar y vamos a ello, a ver qué tal queda. Tres, dos, uno... Taratachan, tachan. Ojito, ¿eh? Séme sincero. Del 1 al 10, ¿cómo está saliendo la cosa? Ahora cuando ponga el calco te lo digo. No está malamente, no está malamente. Ah, puede salir guay. ¿Y yo por qué estás riendo? Odio tu risa. Risa maligna. Es que da para meme esto. Venga. Venga, sacamos la loncha de chope. Falta el bocata. Ahora, coge la mantequilla. Un poquito de mantequilla. Y eso lo he hecho aquí, ¿no? Aquí. Ahí, aquí. Muy poquito. En plan, lo que es una lágrima. Ya está, con eso basta. Y ponlo, si lo pones en un ladito. El resultado de un pajote. ¿Qué hago? ¿Lo extiendo? Si lo pones en un ladito. ¿Lo extiendo? Sí, sí, extiendo. Y ahora ya lo pongo ahí al tirón, ¿no? Ponte la cremilla. Qué asco, tío, un papel. Mira, es que sea suficiente y más extendido. Un poquito más extendido. ¿Aquí? Sí, ahí yo creo que está bien. Y ahora le doy con lo azul para abajo, sí. Vale, ahora le doy un poquito más. Exacto. Y ahora 3, 2... Cuidado al poner el calco, que no se te mueva, si no te toca borrarlo. Ahí está, perfecto. Vale, aguanta un poquito. Ya se ha quedado ahí muchísimo, levanta. Bueno, no está mal, tío. No sé, yo, bueno, sí, a ver, te sirve de guía. Exacto. Pero esa parte, realmente es que la has puesto un... ¡Adiós! Ahora sí la he liado, de verdad. Pues este ha sido el resultado. Sí, se está movido, se podría haber hecho mejor, pero yo tengo un instinto de ¿cómo se dice? Cuando sé cómo se hacen las cosas. Un instinto de depredador. Y yo me imagino que esto de aquí, pues era una línea recta para abajo, aquí otra línea recta, y yo creo que puede salir bastante bien. Así que, señor, ¿qué me tengo que hacer ahora? Ponerte los guantes. ¡Oh, tengo! ¡Ojete! Para trabajar, que tengo que ordenar y que te la mesa despejada. Pedro, vamos a ver tu próstata. Y este es como lo militario. Vamos a ver tu próstata. Sabes restar, tío. Inclina su culo. Te voy a contar una cosa, ¿vale? Vale. Mira la máquina así y dale a pegar. ¿Veis que asoma muy poquito la puntita? Pues necesitas subir este cacharro, dejando esto, subirlo hacia arriba para que salga un montón. ¿Un montón? Un montón. Ah, claro, esto normalmente para que el normal no duele, ¿no? Normalmente no haríamos esto, pero como es piel sintética te voy a hacer. Vale. Te digo una cosa, como toques con el puño la plantilla... Sí, dale. Empezamos. Sí. Dios, qué difícil. Iñaki, venga, no la líes más. Joder. Eso que suena en la mesa. Ah, sí, me queda la... Entre la pared. Ya que está detallito. Ya detalle, ¿eh? Venga, un sombreado, vamos. Qué máquina. Mi primer tatuaje, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un 6, yo le doy un 6. Vete al carajo. 6, que mira cómo la has dejado todo guardado y la has limpiado bien. Pero porque no quería, pero mira la parte del tatuaje. Un poquito de carretera del Catra. A ver, hay que ser objetivo y no te puedes mosquear porque seamos claros contigo. No, a ver, yo rebato la nota. Yo es que siempre a mí me ponía una nota y yo iba a... Yo te da un 7. Vale, no, estoy contigo, no tengo problema. Pero con él. Venga, un 7. Por votación popular. Vale, en principio no me han dado mala nota, me han dado un 7 por votación popular. Ha habido algún que otro 8, ha habido algún que otro... ¿No has dicho 8 al principio? He dicho 7. Bueno, un 7. ¿Tú qué nota quieres? Ay, bueno, no te preocupes. Un 7 por votación popular y ojito, ¿eh? Mira, un 7 no. Tú te fuera de aquí la calle, tú vete a jugar fútbol ya, anda. Vale, y este es el resultado del tatuaje, que ojito, ¿eh? Esta es la idea principal y esta la que ha quedado en la piel. Yo esto lo podría vender por 5 euros, me lo comprarías, ¿no? Yo me lo tatúo ahora mismo. Sí, venga, ¿dónde? ¿En el pene? Pero me tienes que dejar que te haga otra polla con la otra. Vale, pues entonces déjatelo ahí. Nada, este es mi primer resultado y ahora os toca a vosotras. Segunda, ¿cuál es? El Juanju que se tiene que ir. Venga, Juanju, te toca. ¡Hala! Un ala más grande que el otro. Bueno, y a mí el pinchito le sale del lado un poco, ¿eh? Adiós, y eso es... ¡Madre! Y eso es el cohete. ¡Madre mía! ¿Sabes? Es decir, que esta persona se muere y se ve en el cementerio con los huesos tatuados, ¿sabes? ¡Qué hombre más pasto, Julián! La opción de Juanju, ¿qué nota le damos? Yo en verdad, si no fuera por la mesa, si no fuera por lo de la mesa, porque claro, eso hubiera... Eso es que hay que tener en cuenta todo. Eso significa que la aguja habría traspasado la capa de la piel donde deberíamos haber tatuado y se correría la tinta al curar. Si quitamos eso, yo le doy un 7 como él. Hijo de perra. Si quitamos eso, ya se incluye eso. Pues yo me copio de 7 mismo. Venga. ¿Sabes qué pasa? Que están mirando. 5 porque me ha roto la mesa. ¡Adiós! Tienes una persona enfadada. Envidioso porque se ha roto me ha roto el récord. Venga, me toca. Atentos, chicos, que esto es un secreto que no ha dicho. Pero ha roto la piel, tío. Fijaros. Yo lo he visto, es muy agresivo, pinche. Vale, fijaros, esta es la tortuga, ¿vale? Que en vez de patas tiene pétalos, pero bueno. Tío, porque es una tortuga molona. Venga, pues la tortuga la vamos a poner ahí. A ver cómo sale el calco. Empieza Moretati en 3, 2, 1. No ha quedado bien, no ha quedado mal, ¿eh? Escúchame, otra cosa importante, chicos. Quiero que me digáis en los comentarios de todos nosotros quién ha hecho el mejor tatuaje. ¿Lo que hacemos tu madre? ¡Qué pelota! ¡Dios santo! Que en verdad un 8, tío. Porque ha ido más delicada que tú. Yo le doy un 10. Puede ir al carajo, ¿vale? Y mirad, mira esto. Tienes que le cenar a Pedro, dilo. Pues ahora llega en cuarta posición Patricia, que va a tatuar una flor. No, esto es sorpresa. Ya debería saber escogido. Venga, 3, 2, 1. ¡Adiós! Vas a tener un problema que yo. A ver, eso es una flor. Vale, fijaros lo que acaba de hacer la piciada. Era una flor, ¿vale? No estaba dibujando nada complicado. Era una motherfucking flor. El calco de antes ha sido un estropicio. Solamente que ha sido una prueba. Vale, vosotros imaginaros que vaya a tatuar. Os hacen esta mierda y dicen, no te preocupes, ahora te pongo la plantilla en el cuello y te lo hago de nuevo, ¿vale? Esto sale mucho mejor, ¿eh? Sí, se sale mucho mejor. A ver si ahora te sale el tatuaje mucho mejor también. Así que 3, 2, 1, empezamos. A ver qué tiene aquí el artista. ¡Oh! Era que lo he visto. De lo más original que hay, no es coña, ¿eh? Sí. Es lo que mejor le sale. No lo grabaste solo. Perdón, si quieres. Vale, pues ya tendríamos el dibujo de Raquel. Atentos, yo comparando esto con esto. Raquel tiene más futuro como tatuadora, ¿eh? Yo te lo digo. Sinceramente, yo te doy un 9. Y me cuesta poner notas altas, ¿eh? Tiene un 10. ¿Un 10? Es que sí, es que tiene un 10. Venga, pues te damos un 10. Original, ha tenido todo el flow para hacerlo. Sí. Ya está, por Raquel, te has llevado esto. Te has llevado el reto para adelante. Si nos siguen en Instagram sabríais el spoiler, pero como no, os voy a dar la oportunidad ahora. Así que nada, os voy a dejar aquí. Seguidme en Instagram, seguid a todo el mundo en Instagram y en YouTube. Es decir, tenéis cosas que hacer, ya tenéis deberes. Y nada, quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál de los tatuajes, cuál de las técnicas, cuál de los diseños y cuál de los flows os ha gustado más. Pues listo, vamos a dejar el vídeo por aquí. Nada amigos, espero que haya gustado el vídeo. Un beso a todos y nos vemos en el próximo.